Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Hoy estamos en el centro de la ciudad, en la antigua Puerta del Carmen. La Puerta del Carmen era la puerta de la muralla antigua de Zaragoza y hoy en día está pues en el ruidoso centro de la ciudad. Vamos a ver una cocina en blanco y madera rubia con una invitada muy especial, la arquitecta que ha diseñado y reformado el nuevo piso. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí con Alicia Peralta, que es la arquitecta que ha diseñado y ejecutado la reforma de este piso. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes, Sergio. Muy bien, bienvenida. Una vivienda que ha sido una reforma integral en el centro de la ciudad. Sí, hemos hecho la reforma integral de toda la vivienda, una vivienda de 125 metros útiles. Hemos mantenido las zonas húmedas, cocina y baños en la misma posición que estaban y se ha variado el resto de la distribución, adaptándolo un poco a la nueva familia que la va a habitar. Tiene tres dormitorios y luego se ha buscado eliminar el pasillo y crear un gran espacio borrando ese pasillo de vestíbulo, pasillo, estar comedor, y luego también hay integrada una estancia más permeable que sirve para estudio y como prolongación de esta zona de estar comedor. Y a nivel de gama de colores en esta vivienda, es toda como muy homogénea. Sí, los acabados se han buscado que creen ambientes muy luminosos, minimalistas, con líneas sencillas y tonos claros. Y materiales muy naturales. Materiales muy naturales, como es las maderas o los acabados en cemento, que también hemos arrastrado esa combinación a todos los elementos de la cocina. Sí, porque la cocina va en blanco, en chapa de madera natural y luego unos grises. Una cocina que, por cierto, como tantas otras, no está alicatada. No, decidimos no alicatar la cocina para que quedara más decorativa y simplemente proteger lo que son las zonas de la placa, haciendo que la encimera suba hacia arriba. A mí la verdad es que las cocinas que van alicatadas, salvo que el formato sea muy muy grande, me parecen siempre un poco viejunas. Estamos tan acostumbrados a verlas que hoy en día pues la mayoría de las reformas de cocina no se alicata. Salvo que el formato sea muy 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 grande, a mí no me gusta muy mucho cómo queda. Y luego a nivel de encimera y de frente, pues esta cocina daba para haber puesto, perfectamente podíamos puesto una encimera blanca y un frente blanco, podíamos haberlo puesto en negro, en gris oscuro, pero al final muchas veces se empareja lo que es la encimera con el suelo. Sí, aquí se optó por seguir en la misma gama de colores y como el suelo iba a ser en este acabado de cemento con estas vetas en blanco, poner la encimera en este porcelánico y imitación cemento. A mí me parece que queda mucho más chulo y mucho más armónico. No pasa nada si se combina de otra manera, pero la verdad es que cuando vas un poco coordinado, porque al final si metes muchos colorines en la cocina acaba siendo un arcoíris. Entonces aquí al final con el blanco, con el gris y con la madera ya tienes los tres colores de toda la cocina. La iluminación al final... La iluminación, se han puesto unos downlights empotrados y se ha ido a una temperatura de color de 3000 kelvins para favorecer estos ambientes cálidos y que quedan muy bien con las maderas naturales. Muy bien. Yo de electrodomésticos, por destacar un poquito, me gustaría hablar del frigorífico. Entonces el frigorífico lo habéis visto ya en otras dos cocinas en el canal. Os dejo aquí arriba a la derecha los enlaces a los vídeos de cocinas donde ya salían este frigorífico. Ha salido en el canal siempre en la entracita y va a seguir saliendo en la entracita porque hay más cocinas para sacar en vídeo con este frigorífico. Y esta es la primera vez que lo montamos en inox. Entonces es una triple plus de AEG y por dentro está realmente bonito. No lo hemos sacado hasta ahora porque siempre que hemos llegado a hacer el vídeo la vivienda estaba habitada y estaba el frigorífico lleno de comida. Pero en este caso todavía no está habitada y tenemos el frigorífico vacío para poder verlo bien. Entonces a mí me parece un frigorífico muy chulo, me parece muy chulo porque tiene las luces en los laterales y sobre todo la trasera en acero inoxidable queda muy guapa. El cajón que tenemos, el segundo cajón, el cajón de abajo es completo y tiene control de humedad, y el cajón que tenemos más arriba es un cajón de 0 grados, pero es un cajón de 0 grados sin sensor. Entonces en la tecnología de cajones de 0 grados hay máquinas, hay aparatos que tienen un sensor de temperatura y humedad de manera que controlan perfectamente la situación de ese cajón, y otros aparatos que simplemente tienen un diseño de aparato que a ojímetro, sin ser algo exacto, el frigorífico pasa las pruebas que tiene que pasar para poder ser certificado por la Unión Europea como cajón de 0 grados. Entonces siempre son mucho más baratos los que son de tecnología ojímetro que de los que son con su propio sensor. Entonces en este caso es el que va a ojímetro, entonces es un frigorífico que es
muy chulo porque tiene la puerta plana, que tanto en inox como en acabado grafito, a mí el acabado grafito queda muy bonito, pero en esta cocina nos venía mejor que fuera el inox. Entonces ambos dos quedan muy bonitos y son de puerta plana, que es un poco la tendencia hoy en día. Entonces es un frigorífico que sale muy bien de precio para ser un aparato de AEG con cajón de 0 grados, con trastera de inox y con frío húmedo en la parte de superior, porque es un aparato cíclico. ¿Qué cocina más chula, Alicia? Me ha gustado mucho. Os dejamos en la descripción del vídeo el correo electrónico de Alicia Peralta y os dejamos el enlace a su página web. Si os ha gustado este vídeo, acordaros, acuérdate ahora, dale al like, y si te gusta nuestro canal, no te olvides de suscribirte. Os dejamos más vídeos de trabajos realizados por Luni aquí alrededor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós!